Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos visitan el día de hoy. Daremos inicio a nuestra segunda videoconferencia titulada Elaboración de biofertilizantes y abonos orgánicos a base de los residuos de cosecha en el cultivo del café. Esta va a ser impartida por el ingeniero Roger Bolaños. Igual le damos gracias a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook. Y pedimos, ¿verdad?, la atención de cada uno de ustedes. Adelante, Roger, te escuchamos. Ok. Gracias, Sofía, y gracias a todos los que están, bueno, sintonizando todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas, todos nuestros medios de comunicación que como INTA tenemos para tratar de difundir nuestras tecnologías, nuestras prácticas que estamos realizando y a la vez también de nuestras capturas tecnológicas que nosotros hacemos como institución, pero que deben de estar al servicio o a disponibilidad de los productores. Si ya empezamos, continúo normal. Ok, bueno, entonces, el tema de hoy es abonos foliares y sólidos a base de residuos de cosechas de café. Muy bien, nosotros sabemos que el café es de gran importancia para nuestro país. El café cuenta como parte de todos los rubros que tenemos a nivel nacional con la Estrategia Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, donde tenemos un componente, un lineamiento base que nosotros debemos de seguir como instituciones públicas, como instituciones privadas, lo que es el fortalecimiento de las capacidades, tanto de técnicos como de productores, técnicos de organizaciones, todos los actores que estén relacionados en la cadena productiva del café. Bueno, en este caso, para poner un poco en contexto de qué es lo que vamos a hablar, como la industria del café o como el sector café se encuentra en una constante transformación y un rápido crecimiento, donde la industria, los productores, los consumidores del mundo están demandando por mayor producto, mayor calidad de esto, al que este alimento sea inocuo, que no sea contaminante. Entonces, en esta parte, la industria tiene el gran reto de acompañar todos estos procesos de generación de productos, no solamente materia prima, pero la industria y todos nosotros, como instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, tenemos el gran reto de generar productos o que sean amigables con el ambiente, que no solamente nos preocupemos por la materia prima o el producto final, que es el café o la taza de café que tiene el consumidor, sino también de cómo nosotros producimos el café. Entonces, dentro de la cadena productiva, nosotros nos vamos a estar enfocando un poco ahora en estos manejos o la utilización de estos recursos que los tenemos a toda escala, tanto de pequeños productores, medianos, como de grandes productores, los grandes beneficios. Pero sí, es una alternativa que nosotros tenemos que buscar para disminuir el impacto ambiental de una manera sostenible y económica a través de prácticas de manejo agroecológico. Aquí me gustaría mencionarle un poco de qué es lo que estamos haciendo como país enfocado a esta reducción del efecto invernadero, específicamente en café. Tenemos lo que son los NAMA, que son las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. En toda la región ya se están aplicando, tenemos experiencia en Honduras, en Costa Rica, que están aplicando estos NAMA, que es meramente es realizar todas las prácticas de manejo agroecológico, buenas prácticas agrícolas, el uso al máximo de los residuos o de los componentes de la misma finca, para evitar la mayor acumulación o la mayor liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, este tema o esta práctica que podemos estar relacionando en cuanto al manejo de los residuos está enfocado un poco a este manejo agroecológico que al final puede aportar como país dentro de los NAFA, que pueden ser mayor recurso que tengamos dentro del país para que estén a disposición de los productores. Ya entrando un poco en materia, vamos a hablar
qué es lo que tiene el grano de café o su composición. Que si ven en su mayoría, el componente de la pulpa, la cascarilla, el mucílago, tiene forma gran parte de lo que es el grano café. Ya el grano oro tiene una pequeña parte de todo, un 18%, y el resto son materiales que nosotros le decimos de desecho o subproducto, en este caso del café. Pero más sin embargo, la pulpa de café, las aguas mieles, tienen grandes contenidos nutricionales, materia orgánica, en la cual podemos observar que tiene mayores cantidades de fósforo, calcio y potasio, que son los que nosotros le decimos comúnmente los macronutrientes. Pero también tiene concentraciones de magnesio, hierro, de boro, de azufre, que son microelementos importantes tanto en la formación del grano, en la maduración, en el cuajo de las flores. Entonces, si nosotros podemos aportar o vemos que estos elementos se están desperdiciando y nosotros tal vez se lo estamos aportando a la planta de insumo externo que tenemos fuera de la finca. Tenemos que comprar foliares. Entonces, más sin embargo, aquí tenemos una fuente de estos microelementos, de estos macroelementos, de estos elementos esenciales para la planta. Al igual que el mucílago, tenemos que el 35% de este son sustancias pépticas. El 17% representa celulosa, ceniza, y también aportan una cantidad de azúcar. Entonces, el mucílago y las aguas mieles en sí, cuando ya se produce el proceso del beneficiado, tenemos grandes cantidades de azúcares, grandes cantidades de nutrientes y micronutrientes que se están desperdiciando o nosotros lo estamos botando, por decir así, de nuestros recursos de la finca. ¿Qué podemos hacer con todo esto desecho de la finca? Bueno, una tenemos la pulpa de café, sí, entonces podemos hacer un compostaje. ¿Cómo se hace el compostaje? Normal, se coloca con una capa de pulpa, puede ser fresca, y una capa de estiércol, y así vamos haciendo capas tras capas. Más o menos podemos hacer alrededor de 4 capas, donde nosotros podemos tener una altura de 50 centímetros. En medio podemos colocar, le decimos comúnmente, un respiradero, puede ser una vara de madera, puede ser el propio machete que lo movamos, puede ser un tubo. Hay algo que nosotros coloquemos en medio que al final va a servir para que nuestra bonera tenga la respiración o la aireación necesaria para continuar el proceso de composición. Nosotros podemos darle la altura que nosotros querramos, pero sí es básico que nosotros manejemos o que sea la más fácil al momento de realizar las otras prácticas, como es el volteo, que es parte fundamental de la realización de la bandera. Cuando ya tenemos la capa deseada de los 50 centímetros, los 60, los 80, de acuerdo a nuestra capacidad de volteo, es necesario colocarle o tapar una capa plástica, o podemos ocupar hojas de chahuite. La idea es, y al momento de la lluvia, que no se humedezca demasiado o no tenga mucha agua, que al final no nos va a ayudar a la descomposición de nuestra bonera. Un siguiente paso, lo que es monitoreo y seguimiento de la bonera, que es normal. Al tercer día, nosotros podemos estar dándole vuelta y midiéndole la temperatura, que no esté muy caliente, porque si no se va a descomponer muy rápido, se va a sobremadurar, se va a descomponer, le decimos nosotros. Entonces, estamos volteándola. Si está muy seca, le echamos un poco de agua. Si está muy húmeda, entonces realizamos volteos más seguidos. Todo esto lo podemos estar realizando semanalmente y nuestra bonera puede estar lista de acuerdo a la cantidad que nosotros estemos utilizando, la capa que le demos, de acuerdo al volteo que le estemos dando, puede estar lista en un mes, 2 meses,
para nosotros después poder aplicarla ya de manera descompuesta, lo que es la pulpa con el estiércol, así simplemente la compostera podemos estar aplicando a las plantas a razón de, puede ser de 1 libra, 2 libras, 3 libras, de acuerdo a la cantidad de abono producido en la pulpa que nosotros podemos obtener. Otra forma que nosotros podemos utilizar la pulpa de café es a través de los lombricarios, del lombricultivo. Básicamente el lombricario está dividido en dos partes. Lo que es la fase de predescomposición, que esta la inician los microorganismos. Nosotros la podemos tener ahí. Esta fase la hacemos en pila, donde se controla la humedad, la temperatura, similar a lo que es la compostera, pero sin tener otro ingrediente, como en el caso de la compostera, el estiércol. Acá solamente es la pulpa, la estamos volteando, la estamos humedeciendo para que se vaya descomponiendo. Y de esta manera, la bacteria, los hongos que están ahí, lo hagan de manera más fácil. Si queremos acelerar este proceso, le damos un número de vueltas constantes para permitir la aireación y que la humedad sea favorable en nuestra compostera. En esta primera fase se busca al máximo tratar de descomponer las partículas, tratarlas de hacer un poco más pequeñas, que sean más fácil aprovechables por las lombrices. Entonces, esta primera fase se puede tener un periodo de más o menos 1-2 semanas que puede estar en descomposición para después nosotros aplicarla como alimento a nuestra lombrices. Los criaderos de los lombricarios los podemos hacer en cartero, los podemos hacer con vara de bambú, los podemos hacer en la tierra misma, protegido con láminas de zinc, los podemos hacer incluso utilizando las llantas, las partimos por la mitad. Todo recipiente donde nosotros podamos tener las lombrices y estarlas alimentando. De esta materia prima que ya fue procesada, pues fue preprocesada, la podemos hacer y se puede estar aplicando en camas, le decimos nosotros. O sea, pero esto va a estar en dependencia del número de lombrices que nosotros tengamos, o sea, la cantidad de lombrices. Si nosotros tenemos, generalmente la lombriz consume en alimentos su propio peso al día. Entonces, si tenemos, por decir algo, 5 kilos de lombrices en nuestro cantero, en nuestro lombricario, nosotros podemos estar aplicando 5 kilos de la pulpa predescompuesta, y esta muy fácilmente se la va a estar consumiendo al diario. Entonces nosotros en 10 días podemos tener al final 10 kilos, o si tenemos 5 kilos en 10 días, son 50 kilos de lombricompost, de lombrihumo, que podemos estar utilizando. Bueno, cuando ya tenemos, ¿cómo podemos ver o vamos a cosechar nuestro producto del lombricario? Lo podemos ver que cuando ya está la pulpa o la pulpa predecompuesta ya tiene un aspecto a tierra, un olor a tierra, eso es indicativo de que ya está listo y podemos hacer la cosecha. ¿Cómo podemos hacer la cosecha de nuestro abono? Dependiendo, si nosotros tenemos en cantero, hay opciones para realizarlo. Como podemos observar en una de las láminas, se puede poner unas cajillas con orificio en la parte inferior, donde nosotros ponemos comida nueva, pulpa descompuesta, pulpa predecompuesta nueva. Entonces las lombrices generalmente van a ir a buscar la comida nueva. ¿Qué podemos hacer para garantizar que las lombrices se muevan con mayor facilidad? Dejar un periodo sin alimentarla. Podemos dejar unos 2-3 días sin alimentación, entonces ellas inmediatamente van a ir a buscar la comida nueva y se van a trasladar donde están las cajillas. O podemos hacerlo dentro de nuestro cantero, colocarla en una parte de en una esquina, toda nuestra comida nueva,
Entonces las lombrices siempre se van a mover para allá. O otra opción es la más fácil tal vez para nosotros, la más rápida, es utilizar la zaranda, donde nosotros podemos ir pasando toda este producto que nosotros tenemos de los lombricarios, colarlo y por medio de la zaranda, bueno, la tierra, esta debe estar un poco suelta, no debemos de garantizar que no tenga mucha humedad, para que esta pase a través de la zaranda y las lombrices quedan arriba. Entonces, volvemos de nuevo a colocar las lombrices en nuestro cantero y todo lo que nosotros va cayendo de ahí es nuestro lombricompost que nosotros vamos a utilizar. Y en el caso de las cajillas, cuando nosotros, en el caso de que ya en nuestro cantero colocamos a una esquina la comida, todas estas lombrices se dirigen a un mismo sector. Entonces el resto que nos queda va a haber un número, va a haber un número de menor número de lombrices. Entonces esa es la que nosotros podemos ocupar, ese lombricompost podemos ocupar. No importa que se nos vaya cierto número de lombrices, huevos de lombrices, porque eso al momento de nosotros aplicarlo en el suelo, igual va a incrementar la flora en el suelo, va a incrementar el número de microorganismos o de organismos, en este caso de lombrices, y va a ayudar también a lo que es la fertilidad o a mejorar la estructura del suelo por medio de la perforación que hacen las lombrices en el suelo. Entonces va a haber mayor aireación, mayor infiltración de agua. Entonces no importa que se nos vayan cantidades de lombrices al momento de cosechar, porque eso al fin y al cabo nosotros lo incorporamos en el suelo y es de gran beneficio. De todo este proceso de lombricompost, nosotros decimos generalmente que tenemos dos grandes productos, lo que es el humus y lo que es el lixiviado, le decimos, o purín, se le dice en muchos casos. En este caso, en el humo, está compuesto de materia, bueno, sí, la materia orgánica, que es en sí la tierra, pero tiene, posee la textura de la tierra, y tiene los microorganismos, tiene los nutrientes que la lombriz ha descompuesto, los tiene un poco más asimilables. Y esto, al momento de nosotros aplicarlo en el suelo, podemos darle una mejor textura. Va a tener un suelo más suelto cuando se vayan incorporando. Y de esta manera, nosotros, ella mantiene la humedad. Bien, el lombricompost que nosotros aplicamos alrededor de la planta va a mantener la humedad, va a liberar los nutrientes que tiene de esta manera, un poco más suave, asimilándolo más fácilmente por la planta. El lixiviado, ¿qué es el lixiviado? Es el líquido de consistencia viscosa, color oscuro, producto del escurrido del compost o del lombricompost o del lombricario. Es una fuente de microorganismos, así, de ácido húmico, flúbico. Se aplica, esto lo podemos aplicar de manera directa foliar o al suelo, y debido a su composición química permite al suelo con pH ácido, así como un intercambio catiónico, lo que se traduce al final una mejor absorción de los micro y macro elementos por parte de la planta. ¿Por qué se dice que facilita la absorción? Porque nosotros al tener suelo con pH neutro, pH que no son tan ácidos ni alcalinos, al final micronutrientes se pueden mover más fácil en el suelo y son más asimilables por las plantas y no se pierden así como cuando aplicamos nosotros un fertilizante químico, un fertilizante sintético que nosotros lo aplicamos, y en este caso si llueve inmediatamente se lava el fertilizante. Entonces en este caso este producto, tanto el lixiviado como el humo,
se va asimilando por la planta de manera paulatina, en un equilibrio con la naturaleza, a como está siempre en la naturaleza. Yo siempre pongo, o digo, el ejemplo de los bosques, que los bosques, nadie está aplicando fertilizantes, nadie está aplicando un plaguicida, más sin embargo los bosques siempre están en constante desarrollo. Es por esto, es porque los microorganismos que están dentro de toda la hojarasca, dentro de estos residuos de cosecha, estos residuos vegetales, están en un constante equilibrio. Entonces siempre están, podemos decir, sacando al suave todos los nutrientes que existen de estos residuos, los microorganismos, y lo van haciendo mucho más asimilable a la planta. Podemos ver, observar en la lámina un lombricario con una forma de cómo poder nosotros almacenar este lixiviado, este purín. Muchos lo hacen enterrado en barriles, donde todo esto, los canteros o los lombricarios se ponen un poco inclinados para que esta pendiente o este declive favorezca un poco a que se van escurriendo el purín o el lixiviado y nosotros podamos almacenarlo para su posterior uso. El purín, bueno, de acuerdo a lo que nosotros querramos aplicar, nosotros generalmente disolvemos un litro de purín en 10, 15 litros de agua y lo aplicamos de manera directa en el área foliar de la planta, pero esto va a estar en dependencia a como cada productor quiera aplicarlo, si quiere aplicarlo un poco más, si quiere aplicarlo un poco menos, si quiere aplicarlo incluso que sea parte o forme parte de otro biofertilizante, muy bien lo puede utilizar como base. Y en este caso, nosotros lo podemos utilizar. Entonces, no es tanto el producto en sí de los residuos de la cosecha de café, el purín, pero sí es un subproducto que nosotros tenemos de la descomposición de la pulpa de café. Otro subproducto que nosotros tenemos y ha sido un problema que teníamos nosotros en nuestro cafetal es la agua miel, producto del beneficiado del café. Acá comentarle un poco que en años anteriores hubo un proyecto de establecer beneficios ecológicos, beneficios donde se utilizara menores cantidades de agua para reducir el subproducto aguas mieles, pero también en esos proyectos se fomentó lo que era el almacenamiento y la utilización de estas aguas mieles para que no cayeran a los ríos y fueran contaminantes. Ahora no me diera miedo decir que la mayoría de los beneficios ahora no llevan estas aguas mieles a los ríos o fuentes de agua. Me atrevería a decir que muchos ya tienen las pilas de almacenamiento para después su utilización de esto. Entonces, las aguas mieles son ricos en azúcares, en minerales solubles, altos contenidos de materia orgánica, porque van con los residuos de mucílago. La acidez de estas aguas mieles anda entre 3 y 4 grados de pH y con una conductividad del 2%. Esto, lo de la conductividad eléctrica, se menciona porque nuestros macro y micronutrientes tienen carga eléctrica y así como pueden ser más fácil absorbidos por la planta o pueden estar más retenidos por las partículas de otros elementos en el suelo que lo hacen no asimilable. Entonces esto es algo importante que debe tener a considerar dentro de las aguas mieles. Tenemos la aplicación directa en el suelo, se disuelven los nutrientes de forma que tengan mucílago fresco, mejorando la disponibilidad de materia prima. O sea, nosotros podemos aplicarlo directamente, pero sí tenemos un poco que corregir el pH que les mencionaba, y esto lo podemos hacer
una libra de cal por cada 200 litros de agua miel, o bien podemos utilizar ceniza a razón de 4 libras por cada 200 litros de agua. Y podemos hacerlo, o podemos aplicarlo de manera directa a la planta. Esta es una fuente de energía y se puede aplicar a razón de 1 o 3 litros por planta. Esto lo hacemos cuando son plantas jóvenes, o de 3 a 6 litros cuando ya son plantas adultas. ¿Qué podemos observar cuando aplicamos nosotros las aguas mieles? Que hay una mayor regeneración de tejido, incrementa la maduración o la hace un poco que los granos de café se maduren de la manera más pareja. Y bueno, ¿dónde se ha visto mayor respuesta en el uso de aguas mieles? En plantaciones jóvenes. Plantaciones menores de un año, se ha visto que estas responden con mayor facilidad. Y en otros casos hemos visto en plantaciones afectadas por roya, que se encuentran esfoliadas, donde nosotros aplicamos las aguas miel o los fertilizantes o el lixiviado del producto de la descomposición de la pulpa, que esta regenera más rápido su cobertura vegetal, por tal razón es un subproducto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta y estarlo aplicando, sobre todo que algo que nosotros lo obtenemos dentro de nuestras parcelas, que es parte del grano de café, que comúnmente no lo utilizamos, pero más sin embargo tiene muchos beneficios que nosotros podemos estar aplicando y no desperdiciándolo dentro de nuestra cadena productiva o dentro del manejo de las plantaciones. Y bueno, tenemos otra forma de utilizar las aguas mieles, es como un complemento de los biofertilizantes, que podemos utilizar de 3 a 5 litros de mucílago o de aguas mieles en 80 litros de agua. Bueno, esto es la forma de preparación del biofertilizante. Utilizamos 25 libras de estiércol, 5 litros de leche para una mayor fermentación de los microorganismos. Como siempre, procurar que esto sea de manera hermética, que no tenga o no se le introduzca aire, porque esto va a descomponer la realización de los biofertilizantes. Tiene que estar en completo ausencia, tiene que estar en completa ausencia de oxígeno para que se haga de la mejor manera, no se descomponga. Y nosotros, al cabo de los 20, un mes, podemos tener a disposición de biofertilizantes complementados con aguas mieles, que le incorpora, como le decía anteriormente, los micronutrientes, que le incorpora mayores cantidades de azúcares, y es un complemento ideal para nosotros estar enriqueciendo nuestro biofertilizante. Eso era un poco de lo que teníamos nosotros preparado en esta ocasión. Así, de manera rápida, los productos que nosotros podemos utilizar de la cosecha, sin mencionarle tal vez que no utilizamos la pulpa de café de manera directa en el cafetal, porque se echan las capas demasiada dureza y no tiene una correcta descomposición, lo que se va a decir es que se va a malear, vamos a tener un olor o un mal olor. Entonces no va a ser de gran importancia, no se va a descomponer, no va a dificultar la descomposición, no va a soltar, por decir acá, así, no va a ir soltando o desintegrándose de manera paulatina, y por lo tanto no va a ir aportando los micronutrientes que la pulpa y las aguas mieles tienen. Entonces es mejor, siempre es importante descomponerlo